Antonio, te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir. Me ha gustado mucho Malasanta. Creo que hay que felicitarte por el premio de novela Felipe Trigo, porque creo que es una novela que se sale de lo que uno está acostumbrado a leer, ¿no? Entonces, ante todo, felicidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y gracias por el interés de querer charlar conmigo a propósito de ella. Bueno, tienes un premio, este actual, pero creo que no te viene tampoco de nuevas, ¿no? Recibir premios. Bueno, cualquier premio importante como este siempre es como si fuera el primero. Pero es verdad que hemos ido empalmando algunos con las últimas publicaciones. Yo quería preguntarte, porque te decía que esta novela es una novela que se sale de lo habitual, ¿no? En lo que es la trama. Y uno siente curiosidad porque para que tú escribas una novela como esta, ¿cuál es el detonante? ¿De dónde sale ese germen que hace florecer la novela? Vale, yo escribo de una forma muy particular, y es que cuando yo empiezo a escribir, nunca sé de qué voy a escribir. Ni sé si lo que estoy escribiendo va a convertirse en un poema, en un ensayo, en un relato, en una novela, o va a acabar en la basura. Y a veces voy acumulando textos, y llega un momento en que se produce un detonante, como tú dices. En este caso, yo tenía algunos relatos antiguos, un par de relatos antiguos, en los que ambos tenían una cosa en común, tenían un protagonista femenino, una protagonista femenina, y me pareció que viéndolos, además tenían años diferentes uno con el otro, y viéndolos juntos me di cuenta de que podría ser el mismo personaje a la edad joven y a la edad adulta. Entonces aquello se quedó aparcado en alguna parte de mi cabeza, pero yo seguía dándole vueltas, ¿no? Y yo pensaba, ¿y si fueran dos piezas de un puzzle? Y escribir esta novela se limitaría a encontrar las piezas que faltan, ¿no? Entonces empecé a imaginarme la vida de esta mujer, de Malasanta, le pusimos el nombre. Y poco a poco, pues, me fueron llegando las piezas del puzzle que faltaba, a modo de ideas. Entonces, cogí las ideas originales de los relatos originales, las volví a redactar con una voz diferente, para que se adaptara, para que tuviera una homogeneidad, y poco a poco se fue completando. Y al final, pues, cuando ya supe que estaba ante una novela, era cuando ya tenía, de los 6 capítulos, ya tenía 4 más o menos esbozados. A mí me ha gustado mucho porque en ciertos aspectos me ha recordado a una novela escrita como si fuera realismo mágico. ¿Me equivoco si te digo eso? Yo creo que un poquito sí, porque esto es realismo sin apellido, porque todas las cosas que pasan suceden de verdad. Todas las escenas se podrían ver en cualquier sitio, en cualquier día en un periódico o en un telediario. Es que nos parece, en algunos momentos hay escenas que nos pueden parecer asombrosas, ¿no? Surrealistas. Pero pensamos fríamente y tu novela se parece a la vida, ¿no? Es que más que realismo mágico, yo hablaría de lo real maravilloso que decía el maestro Alejo Carpentier, ¿no? Porque en la vida todas estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor y basta con abrir los ojos para verlas. Me ha gustado mucho la cantidad de personajes que desfilan por la novela. Creo que cada personaje podría ser el protagonista de una novela De independiente. hecho, cada personaje es el protagonista de su propio capítulo y Malasanta es siempre un personaje secundario. Es decir, en esta novela ella es una mujer que en la vida es un personaje secundario siempre, pero en cada capítulo hay un personaje que está por encima de ella, el que la acompaña. ¿Y cómo es Malasanta, ese personaje común en todos los capítulos? Bueno, Malasanta, como su propio nombre indica, es una mujer que tiene dos caras, ¿no? Es una mujer que no es maniquea, no es ni buena ni mala, tiene cosas buenas y cosas malas. Y yo lo que pretendía con Malasanta, con este personaje, es que el lector
la quisiera en una página, en la otra la odiara, en la otra tuviera cierta repugnancia hacia ella, pero que al final, cuando acaba el libro, uno, el lector, que busque qué es lo que siente por Malasanta y que lo que siente sea simplemente comprensión, que simplemente que comprenda por qué esa mujer es así, ¿no? Y Malasanta es una mujer que, una prostituta, que nació ya con su destino perfectamente marcado, porque su madre también era prostituta y ella nació en un prostíbulo, en una localidad que se llamaba La Ciénaga, y nació en el prostíbulo de Doña Expiración, y a partir de ese momento ella tiene muy poca capacidad para elegir cuáles van a ser los derroteros de su vida. Entonces ella tiene muy poco margen para mover los hilos, y la vida la va llevando por una serie de caminos que ella no elige, pero que la hacen hundirse cada vez más en la miseria. ¿Y Malasanta está basado en alguna persona? ¿O en, bueno, no, algunos personas? Está basado en noticias de periódicos, en gente que existe a nuestro alrededor y que si no vemos es porque no queremos ver. ¿Cuántas veces hemos visto, hemos abierto un periódico por la mañana y hemos descubierto que hay una noticia en la que nos relatan que hay una anciana que ha sido descubierta muerta en su casa después de 5 años de haber fallecido, ¿no? Y que nadie la había echado de menos? ¿O cuántas veces hemos visto también una noticia en la que unos neonazis le echan gasolina a una indigente en un cajero automático y le prenden fuego? O sea, todas estas cosas existen en realidad. Y si no las vemos es porque normalmente miramos para otro lado. Hablamos de esa serie de personajes que cada personaje pues, es el protagonista de un episodio. Creo que son, no sé si usar esa palabra, para mí han sido maravillosos, ¿no? Descubrirlos. He reído y he llorado con ellos, ¿no? Yo tengo algún favorito. Sí, muy bien. Entre esos personajes. Tú tienes algunos, sin desvelar nada, pero dime cuál y sí, por qué, ¿no? Sí, a mí me parece de una ternura especial el acompañante que el comerciante que envejecido pues sale a la carretera ya sin ninguna esperanza de vivir mucho tiempo, la recoge a ella y tienen esa aventura juntos. Me parece especialmente emotiva la última escena de ese capítulo, que coincide precisamente con la noche de Nochevieja del cambio de milenio. Y me ha gustado mucho el final. Sí. Sin desvelar nada, pero creo que tiene una simbología brutal. Me ha parecido asombroso. Hablábamos de que es una novela dura, y para escribir un libro así uno tiene que rebuscar muy dentro de sí. Se sorprende uno, aparte de que esté basado también en noticias, pero se sorprende uno cuando es capaz de escribir todas esas cosas. Sí, yo creo que el trabajo de investigación en esta novela ha sido endo-investigación y no exo-investigación. Hay que rebuscar muy profundo dentro de uno para encontrar según qué cosas y luego saber formularlas con palabras y reconocer que es sórdido, que es duro, pero que hay formas de decirlo sin herir y sin parecer demasiado brusco y sin que la gente cierre el libro escandalizada. ¿Te puedes creer, Antonio, que yo iba leyendo la novela y me iba imaginando cada escena, porque es muy visual tu novela, pero yo me la imaginaba en gris, ni en blanco y negro ni en color, en gris? Claro, mira, qué bonita observación. Puede ser, porque la novela empieza también en la época del nodo, ¿no? Los años 60. Y tiene algo oscuro, tiene algo así, falto de brillo. Es que como tú decías, ¿no? Puedes odiar a Malasanta en una página y sentir ternura por ella en otra pues quererla, y al final no puedes ver, no te das cuenta que no todo es blanco ni todo es negro, ¿no? O sea, son circunstancias. Uh-huh. Hay muchos personajes que están tienen una vida como tú describes, por sus circunstancias. Entonces, uh-huh, quizás no son ellos los culpables de la vida
que tienen en gran parte, ¿no? En gran medida. Por eso quizás yo lo veía en gris. No. Muy bien. Hablamos del humor, porque la novela es dura, pero tiene mucho humor, está cargado de un humor negro, irónico. Entonces, un libro como este, con lo que cuentas, no se puede escribir sin humor, ¿no? Claro, sería una bofetada al lector. Eso no se le puede hacer a un lector, ¿no? Ponerle delante de un drama tan, tan crudo y sin darle un respiro de vez en cuando. Entonces, lo del humor no es nuevo en esta novela, es algo que viene de serie, ¿no? Como yo soy de Cádiz, pues no tengo más remedio que. Pero el humor es un ingrediente muy peligroso, porque es muy fácil pasarse con él, es muy fácil confundir la ironía, confundir un humor fino y tratarlo como si estuvieras escribiendo el guión de un monologuista, por ejemplo. Hay que evitar todo eso porque enseguida te cargas la lírica. Entonces, las pildoradas de humor, las pinceladas de humor, son como el contrapunto del drama, ¿no? Es para que el lector pueda tragarlo con un poco de dulzura. Pero hay que tener cuidado también con el humor, Claro. porque a veces, pues, como tú dices, ¿no? Un humor desde el respeto, desde el compromiso de no ofender, ¿no? Pues ahí se puede escapar, ¿no? De las manos. Si hay algo también que me gusta de la novela, porque ya te digo, la novela me gusta mucho y por muchos motivos, pero uno de ellos es que, aparte de ser muy visual, puede llegar a oler. Entonces yo decía que puede llegar a oler y yo he olido con esta novela. Te leo. La piel espesa y rugosa de Damasa, la tuerta, era como un muestrario de olores en el que se desplegaba una exuberante variedad de matices. Olía a moho, a esponja de limpiar, ceniceros, a unto, a lana mojada, a guiso recalentado, a trapo olvidado en una esquina húmeda, a cuero mal curtido, a grajo y a los rincones peor ventilados de Portugal. ¿A qué huele tu novela? Porque a mí me huele a barrio viejo, a pueblo, como tú decías, del nodo, ¿no? A Huele a España profunda, ¿no? España profunda. Pues a eso huele a España profunda, huele a pecados ocultos, huele a corrupción, huele a secretos. Porque hablas de la prostitución, un tema muy delicado que además creo que no te cortas un pelo, y hablas de un prostíbulo por el que pasan, digamos que todo personaje que puede llegar a ser alguien importante en la sociedad, ¿no? Bueno, supongo que te refieres al capítulo 25 en el que hay una serie de señores que se van de Montería y que aprovechan pues para llevarse a las chicas y hacer. Bueno, pero también aparece un notario, también Sí, aparece sí, sí, sí. Pero la iglesia. yo creo que, vamos, yo no he hablado nunca con un propietario de prostíbulo, pero yo me imagino que pasa todo tipo de personas por allí. Malasanta pasa por varias etapas, ¿no? Cada capítulo, ella tiene una edad, va creciendo. La vamos viendo con distinta edad. ¿Y cuál destacarías o cuál te ha llamado más la atención y querías, digamos, poner toda la carne en el asador, ¿no? Bueno, yo creo que desde el principio, desde la primera página, o desde la segunda, tal vez segunda o tercera página, ya hay un bofetón fuerte al lector. Ya se le presenta una escena en la que se dice, cuidado, que la novela va por aquí. Si tienes el estómago un poco encogido, mejor lo dejas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Malasanta no es una mujer, son seis mujeres diferentes. Cada 10 años, la vida la ha llevado a convertirse en otra mujer diferente, sin que ella haya podido hacer nada para evitarlo, porque su destino estaba ya marcado. Ella tiene, como te comentaba antes, muy poco margen para mover sus hilos. A veces toma decisiones, pero al final todas las decisiones se revelan equivocadas. Se va equivocando una vez tras otra y al final se refugia, pues,
refugian en sus sueños de sus sueños provocados por el alcohol y en sus ensoñaciones y acaba como acaba. Porque cuando hablamos de acabar, cuando acabas el libro, ¿cómo se te queda el cuerpo? Cortado. Cortado, respiras, de, claro. Es que, pero, ya lo he soltado todo. Pero eso no sé, quiere decir cuando acabas, cuando acabo de escribir el libro. Mm. Vale, no te había entendido. Yo, no existe un momento en el que yo acabo de escribir un libro. Antes te comentaba que yo tengo un método especial de escribir. Entonces este manuscrito, pues hay fragmentos que a lo mejor pueden tener 10 años. Y el libro acaba cuando a mí me llaman del Felipe Trigo para decirme que he ganado el premio y que se va a publicar. Ahí más o menos lo doy por acabado. Sin embargo, he añadido cosas después. Si no hubiera ganado este premio, posiblemente el libro habría seguido evolucionando. Y esa es la gran ventaja de ganar el premio y de publicar. Es que uno se puede quitar el libro del medio para centrarse en otros proyectos. Porque yo trabajo siempre con varios manuscritos al mismo tiempo, algunos desde hace más de 10 años, y van cambiando constantemente. O sea, no hay un día y una hora en la que yo escriba la palabra fin y dé el libro por acabado. Eso no existe en mi forma de trabajar. ¿Y qué esperas que piense la gente cuando, o que sienta la gente cuando lea tu libro? Hombre, yo espero que lo lea mucha gente, que no se quede solamente 2 semanas en las mesas de novedades. Espero que la gente vea con otros ojos a los desgraciados que nos cruzamos por la calle cada día, y espero por otra parte que nadie se aburra y que cierre el libro por la mitad. Eso te iba a decir, porque yo por ejemplo cerré el libro y dije, creo que muchas veces estamos ciegos ante todo lo que nos rodea, o no queremos verlo. Y también piensas si no juzgas a la gente sin datos. Claro, sin embargo, fíjate que a mí me ha salido un libro político, un libro militante, y yo no tengo una vocación militante. Yo no quería dar lecciones a nadie ni explicarle a la gente que cuidado con los pobrecitos estos, que nadie les hace caso. A mí me mueve, en la literatura me mueven mucho más motivos estéticos. Pero en este caso concreto, al haber elegido este tema, o al haber sido yo elegido por estos temas, era inevitable que saliese un libro con connotaciones políticas o militantes. Y no quería terminar sin hablar de los sueños, porque yo creo que en este libro se sueña mucho, ¿no? Bueno, es que los sueños son una fuente inagotable de una fantasía maravillosa. Es muy bonito mezclar la realidad con los sueños, porque siempre salen imágenes muy poéticas. En este libro, a lo mejor no tanto, pero en mi libro anterior, Bajamares, lo de los sueños era fundamental, fundamental. Y siempre queda algo. Además, yo siempre juego a un juego con el lector y con cada libro. Si es el primer libro que lees mío, pues no lo habrás notado. Pero yo siempre intento meter algún elemento oculto en los libros, en las novelas, que es un pequeño cameo o una pequeña autorreferencia a otras novelas anteriores. Entonces, en este concretamente hay 2 o 3 que tú no te habrás dado cuenta, pero que los lectores habituales, mis lectores habituales, que ya se han leído mis otras novelas, lo van a reconocer. Entonces me gusta este juego, esta partida, ¿no?, con el lector que está esperando y que reconoce ese personaje o ese objeto que viene de un libro anterior. Pero curiosamente, en este libro, como lo presenté a un premio, el manuscrito lo presenté a un premio, lógicamente para poder asegurar el anonimato, no podía permitirme meter estos cameos en el manuscrito que presenté, porque podía correr el riesgo de que alguno de los miembros del jurado lo reconociera y se perdiera la condición de anonimato. Por lo tanto, eso lo escribí después de haber ganado el premio. Y hay algunos de esos personajes que se me ocurrieron después, que he introducido en este libro, que ahora mismo me parece que el libro no funcionaría sin ellos. Bueno, pues nos da la oportunidad de leer tus anteriores obras y buscar cuáles son esos elementos que aparecen en esta. Mira, puede ser interesante. Pues, Antonio, lo dicho. Ha sido un placer y el libro, de verdad,
ha sido un gustazo hablar contigo después de haber leído una novela como la tuya, que sin duda para mí tiene el premio bien otorgado. Pues te agradezco muchísimo, he estado súper a gusto con la entrevista, me alegro que te haya gustado y enhorabuena por tu blog y espero que sirva también para llevar la buena literatura a muchos lectores. Yo espero también que sí.